Welcome again, my dear language learning master. Well, this is Natural Languages, where you're going to learn how you can learn any language while enjoying the process every step of the way. That's right. And today I'm bringing you episode number 9 of this storytelling and reading series. All right. And yeah, if you're coming here for the first time, here's episode number 1 of the series, so you can start from scratch and you can catch up to everyone here. All right. But you know, I'm gonna read the entire story first as usual, but I'm gonna go quicker than usual because you know many of the details we've already talked about in previous lessons. All right. So like I said, you're coming here for the first time, here's the video number 1. So you can start from scratch. All right. And yeah, in this story, actually, to the last question that I mentioned in the previous episode, I'm gonna include one of my subscribers' answer, right? Here it is, or there. Okay. And so, yeah, first of all, thank you very much for submitting your answer. Yeah. And I actually loved it. So let's go with it. All right. Let's go into it. Okay. Now, protagonista es un hipopótamo, James, que vive en Toronto. Sí. Un hipopótamo especial, que es un arquitecto famoso en el planeta entero. El arquitecto de la Torre CN, sí, pero de otros monumentos famosos. Pirámides de Egipto, Coliseo, pirámides de México y Guatemala, etc. Las pirámides son la especialidad, sí, es un experto. Y James quiere construir un proyecto especial en el planeta Saturno. ¿Cuál es el proyecto? Una pirámide invertida en los anillos de Saturno. ¿Sí? Y James tiene un asistente, que es un tigre que se llama Ray, que vive en Seattle. ¿Sí? Entonces James quiere ir a Seattle para hablar con Ray. ¿Sí? James va de Toronto a Seattle en bicicleta en 2 días. ¿Sí? Bueno, James y Ray construyeron el Space Needle, decía. Pero James tiene un problema en Detroit. ¿Qué problema? Un problema con David, el rinoceronte de Detroit, que es un rapero famoso. Pero David también es un espía de un arquitecta rival. Una jirafa española que vive en Barcelona y se llama Laura. Laura y James son enemigos. Tienen mala relación. Perfecto. David tiene un plan. David pincha las ruedas de la bicicleta de James. Entonces James necesita un mecánico de bicicletas en Detroit. Y James habla con el gato Stephen, que es un mecánico de bicicletas, pero también es un inventor famoso. Stephen inventó una máquina teletransportadora para ir, por ejemplo, de Detroit a Seattle en 2 segundos. Perfecto. Pero el hipopótamo James tiene otro problema. ¿Qué problema? Que la máquina es un prototipo, ¿sí? No es perfecta. Y James quiere ir a Seattle, pero va a Río, en Brasil. ¿Sí? Y aterriza en el famoso Monumento del Cristo. Y el problema adicional es que no habla portugués. No se puede comunicar con los brasileños. ¿Y cuál es el plan de James para comunicarse con las personas de Brasil y volver a Seattle? James decide ir a una academia de portugués en Río. Y el profesor de James es un perro brasileño que se llama João, que es un profesor excelente, y James es un hipopótamo muy especial. ¿Sí? Pues James se puede comunicar en portugués en 1 semana, 7 días. Again, he's special, you know, we humans can't, and this is actually how long it takes to learn a language, approximately, you know, like an honest, fact-based reference point, for, you know, to help you guys out. All right.
Joao tiene una amiga rica que tiene un helicóptero, que es una serpiente que se llama Ana. Entonces, Joao habla con Ana, le convence para ir de Río a Seattle en helicóptero con James. Solución perfecta para James. Pero James tiene otro problema adicional. ¿Qué problema? Que James estuvo en la playa de Copacabana 4 horas y necesita ir al hospital. Su piel, ¿sí? La piel, skin, está completamente roja. Y necesita quedarse en el hospital 5 días. Después de 5 días, James puede finalmente llamar a Anna para ir de Río a Seattle en helicóptero. Pero tienen un nuevo problema. Problema técnico con el helicóptero en el aire, ¿sí? Y necesitan hacer un aterrizaje de emergencia en un país diferente, en Colombia. Claro, en Colombia no pueden utilizar el helicóptero. Necesitan una solución alternativa. ¿Cuál es la solución? Ana y James hacen autostop, ¿sí?, para ir a Bogotá, a la capital. Y van con un pelícano que se llama Sergio, que es un pelícano especial que viaja por Sudamérica con su camión. Pues James y Ana se quedan en casa de Sergio 2 días. Sergio vive en una casa en el zoo de Bogotá. Sergio va a ir, it's going to go, a Panamá con su camión para visitar a un amigo panameño. El amigo panameño de Sergio es un cocodrilo que se llama Antonio. Entonces, el plan de James y Ana es viajar con Sergio en su camión hasta Panamá. Y en Panamá improvisarán, ¿sí? Again, future, improvisarán un nuevo plan, ¿sí? Pero James y Ana tienen un problema en la frontera de Colombia y Panamá, ¿sí? ¿Qué problema? El problema de James y Ana en la frontera es que sus pasaportes están caducados, ¿sí? Los animales utilizan pasaportes en esta historia. Entonces, James y Ana tienen dos opciones. Una opción es volver a Bogotá e ir a la embajada de Canadá y Brasil en Bogotá. La embajada, ¿sí? Y embassy. Pero James y Ana no tienen tiempo para volver a Bogotá. Y la opción número dos es entrar en Panamá ilegalmente. ¿Y cómo entran en Panamá ilegalmente James y Ana? Es una sorpresa para el episodio número 9. ¿Y cómo entran en Panamá ilegalmente? Fue una idea, ¿sí?, de nuestro suscriptor, aquí, nuestro amigo o amiga suscriptor o suscriptora. Muchas gracias. Y James, ups, James y Ana construyen, o bueno, la idea de James y Ana, ¿sí?, es construir un túnel subterráneo, es un túnel subterráneo para entrar en Panamá, ¿sí? Entrar en Panamá ilegalmente. Pero tienen un nuevo problema. Ni James ni Ana son expertos en construir túneles. Entonces, necesitan ayuda. Pero bueno, son animales muy inteligentes, ¿sí?
y el pelícano Sergio tiene muchos amigos. ¿Sí? Muchos amigos. El pelícano, bueno, Sergio llama ¿sí? a un amigo que se llama Kevin, ¿sí? que es un topo, ¿sí? que vive cerca de la frontera entre Colombia y Panamá. Frontera entre Colombia y Panamá. Y Kevin es un experto en construir túneles. Y es un topo. ¿Vale? Entonces, Kevin va a construir... Kevin va a construir el túnel... A cambio, ¿sí? a cambio de continuar el viaje con James Yana. ¿Sí? Sí, el topo Kevin quiere continuar el viaje con James Yana. E ir a Seattle con ellos, ¿sí? Porque el topo Kevin le gustan mucho las aventuras. ¿Sí? Le gustan mucho las aventuras. Perfecto. Pero Kevin, James y Anna tienen un nuevo problema en el túnel. ¿Y qué problema? Bueno, es una sorpresa, ¿sí? Para el episodio número 10. And again, I think I enjoyed the idea and you guys as well. I hope so. No, but yeah, again, I'm gonna ask you to leave a comment down below with your idea, okay? With what problem they had in tunnel, right? And again, let your imagination fly. There's no wrong answer here, all right? And I'll choose one of the answers. And if there are many answers, again, don't get mad at me if I don't choose yours, all right? And so thank you for watching this video again. I hope this has been a fun story for you guys. And once again, subscribe to my channel, all right? Because that really helps me a lot. And I have plenty of ideas to keep helping you learn Spanish and or any other languages while enjoying the process every step of the way, all right? So here you can click on my logo. And here's again episode number one of this series. If you're starting from scratch, so you can start from scratch. You're coming here for the first time, okay? And with that being said, hope you guys have a good day, whatever you might be, my dear language learning masters. And I'll see you in episode number 10. Bye bye.